que de alguna manera no solamente los niños, pero también los adultos tenemos estrés en momentos, ¿no? En que incluso los podemos experimentar como con fobias, miedos, pesadillas, escuchen, hasta en daños, fracturas en nuestros dientes, doctor Juan. Así es, para decirnos cómo evitar que el estrés arruine nuestra sonrisa, nos enlazamos ahora con la doctora Karen Sierra, dentista. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Desafortunadamente, a través de mi consultorio, en cuanto quisiera estar allá compartiendo con ustedes en vivo. Pero estás con nosotros, Karen. Gusto saludarte. A ver, vamos a comenzar con los tipos de cosas que estás viendo en tu consulta a consecuencia de la pandemia, que jamás hubiéramos imaginado tampoco que se viera reflejado en nuestros dientes. Total, Carlita, es increíble. Desde que empezó la pandemia, ya hace más de casi un año y medio, es increíble, cuando cerramos nuestro consultorio por dos minuticos, vimos que teníamos que empezar a obviamente regresar al consultorio porque los pacientes me llamaban con dolores y fracturas en los dientes por el rechinar, por el bruxismo, ha causado un daño increíble en la comunidad. Doctora, ¿y qué podemos hacer pues, para evitar esos daños que podemos ver en los dientes a través de o debido al estrés? Pues mira, hay diferentes cosas que podemos hacer. Una de las cosas son los ejercicios faciales, el yoga facial, que existe para ayudarnos a relajar nuestros músculos, especialmente el masetero, que es el predominante en los daños de nuestras muelas. Uno de los ejercicios que podemos hacer es que es un yoga facial que podemos ir apretando a través de todo. A ver, doctores, vamos a apretar todos juntos. Y mira, me encanta que me hacen caso. Podemos hacer un lado, okay. Después podemos hacer el otro, okay. Después podemos ir apretando. Otro ejercicio que podemos hacer es cerrar nuestra boca y estirar el músculo masetero hacia arriba, poniendo un poquito de presión. No va a ser el más relajado del mundo, pero literalmente si vas hacia arriba por todo el músculo de donde está el masetero, se va empezando a relajar. Sí se relaja, doctora. Bastante, lo siento. Oye, yo quiero hablar de estas personas que rechinan los dientes a causa del estrés. ¿Qué opciones hay para esas personas, por ejemplo? Exacto. Bueno, una de las cosas es hacerse una férula en nuestro consultorio, que ayuda para relajar los dientes y para que los dientes no choquen uno contra el otro. Otro de los procedimientos que podemos hacer es el Botox. Como puedes ver aquí, se aplica Botox justamente en el masetero, en tres puntos, porque ¿qué hace el Botox? El Botox hace la función de relajar el músculo para que así no se tensione. Entonces, aplicando ese Botox en los cachetes, ahí en el puro masetero, ayuda para que no se tensione de la misma manera y pueda evitar el rechinar y el bruxismo en los pacientes. ¿Y eso supongo que se hace con el dentista, doctora? O sea, ¿sí, esos tratamientos? Definitivamente, okay. Nosotros aplicamos Botox hace más de 20 años, lo pueden aplicar, especialmente que el dentista conoce toda la musculatura de la cara, entonces conocemos bien, obviamente, todo, tuvimos que estudiar todo lo que es, claro, todos los músculos, el masetero, el buccinator, entonces ayuda muchísimo para relajar. No, pues muchísimas gracias, doctora, por esos consejos de yoga facial, esperemos que les ayuden a ustedes también en casa.